Sí, no, yo en mi calidad de empleado el intendente está liberado a, a cualquier cosa si él necesita la renuncia, la tiene en la mano porque yo soy un empleado de carrera administrativa el cual no tiene problema pero sí tuve una charla con él me dijo que no me no la iba a aceptar y me que iba a continuar al frente como estaba no va a continuar ahora la misma tarea que venía haciendo, la cual no demanda por un cargo por no que no la haga, yo soy el director general de Vialidad y, he, y había presentado, o sea la renuncia mía sería a la coordinación, no a la dirección, porque eso es un logro de carrera administrativa como empleado, yo soy director de Vialidad ¿En ese sentido, Carranza seguirá trabajando para mejorar las calles de la ciudad? Por lógico que lo veníamos haciendo, sabemos que Venimos de tiempos malos, sabemos que eh, están los días mejorados ahora, se está trabajando uh, con toda la herramienta que tenemos hoy, sabiendo que siempre hemos trabajado debilitado eh, en herramientas y en todas las cuestiones. Ahora dicen que van a alquilar unas máquinas, el cual ni eh, no tengo ni referencia a cuándo van a estar dentro de la municipalidad ni tampoco qué es lo que han alquilado, no ha tenido la aproximación a eso, ¿no? En ese sentido, el propio Méndez manifestó que en los primeros días de abril comenzarán a trabajar intensamente para con esto. Eh, confirmaron desde el círculo vecinal que automáticamente van a poner a disposición este convenio que se firmó con la, con la provincia para la utilización de arenas, pero claro que necesitan que se arreglen las calles para utilizar la arena. ¿Qué tiene para decir al respecto? Yo voy a ser un repitente de, de mis declaraciones. Primero y principal, no hace falta únicamente la arena para volcarla en las calles y después que arreglemos. Nos, ustedes saben que hemos sido criticados todos estos tiempos porque hemos echado tierra muy guadalosa y que necesitamos arena para mezclar esa tierra, para poder echarla en las calles, para así fortificarla y después sí hacerle el manto de arena a, a las calles arregladas. Nosotros hoy tenemos gran parte de, de calles arregladas, como ser la reprimaria. Ahora estamos en el barrio Casteliuno y ese barrio no se le echó nunca arena. ¿estamos? Entonces hay cuestiones lógicas, y tenemos una atraso de dos años que no podemos sacar arena. Calculate que las calles que tenían arena están sin arena y hay que, algunas hay que volcarlas, algunas hay que levantarlas, hay que llevarle tierra mejorada para así podemos, eh, poder trabajar mejor a las calles. Por eso se si han bajado las calles, hay que abovedar, es tiempo de empezar a trabajar. Bien, que viene el tiempo de pocas lluvias, pero necesitamos arena para ambas cosas.